La investigación abierta a 6 cargos de la Consellería de Igualdad por la gestión del caso de los abusos sexuales al exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra, una menor tutelada, en un centro concluyó la primera jornada con la declaración de la directora territorial de Valencia, Isabel Serra, admitiendo ante el juez que recibió órdenes de abrir una investigación paralela por parte de su superior en el departamento, la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero. Las acusaciones que ejerce la propia menor, Teresa, la asociación Gobiérnate y Vox, consideran que esta investigación no solo buscaba desacreditar a la menor y proteger al exmarido de la vicepresidenta, sino también encubrir la responsabilidad de la administración. Si esto es lo que hacen siempre, creo que tendríamos que profundizar en el asunto, porque lo que no hicieron es dar traslado a Fiscalía ni poner en conocimiento, con unas actuaciones judiciales en medio, tampoco al juez lo que habían hecho en Consejería. El problema es que lo que habían hecho era no hacer nada. Habían omitido todas sus funciones de control, de tutela y de investigación, permitiendo que la menor fuese abusada y además eludiendo cualquier investigación al respecto. Para la responsable jurídica de Vox, que estuvo presente como acusación popular, Marta Castro, las declaraciones de los altos cargos presentan contradicciones entre ellas. Han mantenido la versión que ellas no ofrecieron la credibilidad a la menor tutelada para poder comunicar a Fiscalía estas, pero se está poniendo en duda que esa decisión haya sido adecuada. En realidad nos preguntamos por qué tomaron ellos esa decisión sin no haber otras autoridades que ni siquiera conociesen o que tuviesen intervención en esa decisión. Una decisión tan trascendental como es tutelar y además amparar a una menor, presuntamente, en ese caso entonces era presunta, ahora son unos abusos en los que hay una condena firme de ellos. O sea que ante unos abusos ya con una condena firme no hicieron ninguna actuación. Eso iremos observando los detalles. Por todo esto, Vox exige la dimisión de Mónica Oltra.